chicos, soy el profesor Eleuterio Freire Reyes del curso de Historia y Geografía del Colegio Peruano Español. Vamos a ver el día de hoy la semana número 2 titulada Territorio Peruano. ¿Cómo se divide? De la siguiente manera: longitudinal o también llamado tradicional. Y ahí encontramos al mar peruano, a la costa, a la sierra y montaña. ¿Quién lo plantea? El mar peruano por José Luis Bustamante y Rivero, y costa, sierra y montaña por Pedro C.S. León en su obra Crónica del Perú. ¿Cuál es la otra división, chicos? Muy conocida por ti, la transversal o altitudinal. Ahí encontramos las 8 regiones naturales, las 84 zonas de vida y las 11 ecorregiones. ¿Quién lo plantea? Ahí tenemos a Javier Pulgar Vidal, a Tosi Holdrich y a Antonio Braj. Empezamos con el mar peruano. ¿Cuáles son los límites del mar peruano? Si nosotros observamos en la imagen, y acá lo estoy señalando, se le llama el paralelo geográfico a Boca de Capones, que está en Tumbes, es el límite norte del mar peruano. Y por el sur, paralelo geográfico al hito número 1, establecido con el fallo de La Haya. El este del mar peruano se le llama las playas del litoral, todo lo que estoy señalando. Y el oeste, una línea paralela al litoral, que mide 200 millas con 370 kilómetros. ¿Cuáles son las características que presenta el mar peruano? Son dos características, físicas y químicas. Físicas, tenemos el color. El color, por ejemplo, decimos, ¿por qué es verdoso? Por la presencia del fitoplancton. ¿Y por qué de color marrón? Es de color rojizo o amarillo lechoso. A eso se le da un nombre llamado el fenómeno de qué. ¿Qué crees tú? Del aguaje. O también llamado marea roja. Su temperatura. La temperatura son aguas frías en la corriente de Humboldt y aguas cálidas en la corriente del mar tropical o corriente del Niño. Y tenemos aquí que las aguas frías se deben a la presencia del afloramiento y por la corriente peruana. ¿Qué es el afloramiento, chicos? El afloramiento es el descenso de aguas cálidas y el ascenso de aguas frías de sus profundidades. ¿Y qué lleva ahí? Lleva nutrientes. ¿Y quién absorbe el nutriente? El fitoplancton. ¿Y quién consume el fitoplancton? Los peces. En la transparencia vemos de que en las aguas del mar tropical hay mayor cantidad, menor cantidad en nutrientes, por lo tanto sus aguas son claras. Y en las aguas del mar frío hay gran cantidad de nutrientes, por lo tanto sus aguas son opacas. Químicas, salinidad. ¿Dónde hay mayor cantidad de sal? En el mar frío, menor cantidad en sal en el mar tropical. Nutrientes, está en el mar frío. ¿Y qué son los nutrientes? Son los fosfatos, silicatos, nitratos, sales, minerales. ¿Cuándo se le llama tesi 200 millas? ¿En qué gobierno? Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, con la tesis decreto supremo, con el decreto supremo 781. ¿Y cuándo se le llama mar de Grau? Ah, durante el segundo gobierno de Fernando Belaún de Terra. Vamos a la región costa. Y cuando hablamos de la región costa, tenemos, por ejemplo, su longitud 3.080 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna, 11% en territorio, menos que la sierra y la selva, pero se concentra la gran cantidad en población. ¿Cuánto? Tenemos un 54,6% en población, ¿no? Y el departamento más poblado es el departamento de Lima, ¿no? La más ancha está en Piura, es Morropón, y la más angosta está por acá, por Arequipa, que es Punta Lobos. Tenemos que toda esta zona es plana y es desértica. ¿Y a qué se debe que la zona de la costa es desértica? Ah, no te olvides, se debe por la presencia de la corriente peruana. Dos penínsulas, la península de Illescas
y la península de Paracas, Illescas en Piura y Paracas en Ica. Valles. Sus valles más conocidos en Lambayeque, por ejemplo, tenemos el Valle de la Leche, el Valle de Reque, el Valle del Chancay, los Valles del Rímac, los Valles del Santa en Ancash. Muy bien, Pampa, la Pampa más conocida, la de Olmos en Lambayeque. Desierto, el desierto de Sechura, muy conocido en el departamento de Piura. Tablazo, el tablazo más poblado en Lima, está el tablazo de Lurín. Y el más antiguo, el tablazo de Máncora. ¿Y qué encontramos en un tablazo? Hidrocarburos, ahí está el petróleo y el gas. En depresiones, ¿no?, encontramos zonas salineras. La depresión más profunda que tenemos es la de Bayóvar en Piura. Una en Lambayeque, tenemos llamada Cañamac, ubicado en el distrito de San José. Esteros, encontramos en Tumbes, los famosos manglares de Tumbes, donde hay la mezcla de agua de río y agua de mar. Lomas son pequeñas elevaciones, pero una característica que lo define es la presencia de vegetación. Una loma muy famosa es tenemos la Loma de la Chay en Lima. Estribación andina son pequeñas elevaciones, pero no presenta vegetación. Profesor, y ejemplos. Tenemos las estribaciones andinas que están en Motupe, llamada Cerro Chalpón. La estribación andina que se encuentra en Lima, llamado el Pasamayo. La región Sierra. ¿Cuáles son las características que lo define? Que presenta el 30%, mira. O sea, más territorio, pero en población mira el 32%. Quiere decir que la gente de la sierra migra mayormente a la costa y un poco migra a la selva. Tenemos la presencia de toda la cordillera de los Andes. No te olvides que el Perú es un país andino central, porque justamente por el Perú pasa la cordillera de los Andes. Por eso que el Perú es un país andino central. No te olvides que en relieve presenta nudos. Estos nudos son muy famosos, los nudos más conocidos. Tenemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Hay otros nudos que están entre Ancash y La Libertad. Tenemos el nudo de Mollepato Pelagatos y el nudo de Tuco, donde se encuentran dos cordilleras muy famosas, Cordillera Blanca y Cordillera Negra. Justamente hablando de cordilleras, otra cordillera donde nace el río Amazonas, el origen del río Amazonas, en la cordillera de Chila, en Arequipa, no te olvides. La cordillera del Cóndor tenemos, ¿no?, cuando tuvimos problemas con el Ecuador. Ahí tenemos, ¿no?, los 78 kilómetros que se solucionaron y se demarcaron. Una meseta, profesor, ¿qué es una meseta? La meseta permite el desarrollo de la ganadería de auquénidos, no te olvides principalmente. Tenemos la meseta del Collao, que está en Puno, la meseta de Bombón, que está en Junín, la meseta de Parinacochas, que está en Ayacucho, la meseta de Castrovirreina, que está en Huancavelica, y la meseta de Marcahuasi, que se encuentra en Lima. Valles interandinos, te sirve para el desarrollo de la agricultura. Y tenemos los valles interandinos, por ejemplo, del Urubamba en Cusco, los valles interandinos del Mantaro, tenemos los valles interandinos en Piura, que se llama los valles de Huancabamba. Volcanes. Los volcanes tenemos principalmente ubicados en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. En Arequipa el Misti, por ejemplo, en Moquegua el Ubinas y en Tacna el Tutupaca y uno en Ayacucho el Sarasara. Cañones, donde te permite también encontrar centrales hidroeléctricas, y encontramos ahí el Cañón del Pato, que se encuentra en Ancash, el Cañón del Colca, donde lanzaron a Ciro, ¿te acuerdas? Está en Arequipa, el cañón más profundo, el Cotahuasi, en Arequipa. Pasos o abras, el paso más alto ferrocarrilero tenemos el Ticlio o Antícona, y el paso más bajo tenemos el paso de Porcuy. Ahora pasamos a la región selva. Profesor, ¿y cuáles son las características que lo definen? Ahí tenemos que la más extensa y está de color verde. Mira cuánto ocupa, el 59%. Pero en población, si te das cuenta, es menos 13,4%. Dos zonas, ¿no? Selva alta y selva baja. La selva alta, valles amazónicos. Por ejemplo, San Ignacio, Jaén, Bagua, tú los conoces. Cataratas, una catarata muy conocida turística, las cataratas de Gocta. Tenemos pongos,
que te genera centrales hidroeléctricas, el pongo del Mantaro, el pongo del Manseriche, el pongo del Padre Abad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la selva baja, algo que llama la atención son sus relieves. Por ejemplo, los filos, chicos, tenemos que ahí en los filos se desarrollan o encontramos zonas madereras y donde se pueden construir carreteras. Los Altos es una zona urbana donde la gente puede vivir. Y Restingas, ya, o barrizales, donde esporádicamente se inunda y la gente puede sembrar y se desarrolla la agricultura de pan llevar, por ejemplo, sembrando la yuca. Y en Tahuampas tenemos zonas inundadas donde hay bastante la presencia de los meandros, y que son los meandros, tiene la forma de zigzag o forma de serpiente. Muy bien, chicos, esto ha sido el tema de hoy día, el territorio peruano. Espero haya sido desagradable.